que a pesar de estar del otro lado del mundo, literalmente para nosotros, el peruano se haga presente, vivamos la fiesta como la estamos viviendo, y que este sueño, 36 años ausente, por fin lo tenemos tan cerca. De verdad que nos llena de muchísimo orgullo, ¿no? Más o menos, ya. Con aire frío, estilo Arequipa. Sí, acá es estilo Arequipa. Hay viento, pero te pones en el solcito y te pasa. Aparte que el calor humano de los peruanos es impresionante y es contagiante. Yo creo que todo está propicio para... Oye, qué suerte de Orderique de ir hasta Nueva Zelanda. Yo quería un poquito que sí. Bueno, ellos están allá y van a traer una nota muy chévere, así que no se pierdan el fin de semana. No es que ellos estén confiados, simplemente que hay un buen el programa, porque va a estar buenazo. Totalmente. Ay, ¿cuánto ganaremos? Yo creo que ganamos, de verdad. Y esta ilusión no se puede perder. Pero sabemos y hemos estado... 3-1. Ya, hay que darles un golcito, aunque sea. Es que no importa cuánto ganemos, la idea es que ganemos. Como dijo Mister, la idea es que ganemos, no importa cuánto. Saben la envergadura, el tamaño de los rivales. La idea es que ganemos. Saben que están de locales, pero el hinchaje va a ser fuerte de los peruanos. Con bombo, con bandera, así nos prohíban. Será el delantero Jefferson Farfán quien arranque las acciones. Y la segunda duda que tengo, el equipo de Nueva Zelanda. Que también se emocionó mucho. Dígale que estamos en vivo. Eso. Juan Carlos, una duda también que acá me preguntan. Bueno, Orderique. Entiendo que es difícil con la bulla, pero. Y Víctor Hugo están en Nueva Zelanda. Y bueno, están transmitiendo ahorita así. Estamos en vivo transmitiendo con ellos. Y nos están contando allá que ya es 11 de noviembre, o sea, ya es mañana ya. Digamos, secreto que tiene la selección porque acá vamos a darlo corso. Están todos miércoles, ansiosos y nerviosos por el partido que... ¡Ya falta poquito! Parecería que arranca la vincula porque tú estuviste en la práctica ayer de Quality Home, ¿o no? Así es. Oye, hay que preguntarle a Génesis quién le enseñó a jugar fútbol, porque de verdad que... Muy bien. Vamos para el otro lado. Chicos, Matías, ¿sabes cuándo van a caminar los peruanos? Porque estamos en el centro cívico. Y aquí hasta el West Park. ¿Cuándo? Si se dan cuenta, todos están parados allá, pero Michi está maquillando por allá, retocándose. Voy a preguntarle a Michelle esta situación. Oye, Michi, una pregunta. ¿Por qué todos están parados, sufriendo con los pies y Michelle sentada con sus orejas? Es que estoy en la banca. Todavía no me llamo. ¿Todavía no sales a jugar? No, todavía estoy esperando, estoy calentando. Ya veo tus medias. Ah, sí, yo soy full selección. Solo faltó mi camiseta, ¿por qué te la has puesto? Michi, es que tú estás... XS. ¿Cómo? XS, mío. Es que tú te has puesto mis orejas. Por si acaso no se apoya la selección, es el merchandising de Jimenita. ¡Oye! ¡Qué mala! Oye, Michelle, anda, párate allá como todo, ¿ya? Peter. No, yo he dicho que tú puedes sentarte. Siéntate porque yo te digo que te sientes. Te doy permiso. Mi chica, se descansa, hermano, no importa. Michelle puede sentarse si quiere. Lo demás que sufran. No, mentira. Todo eso es broma, por si acaso nosotros tomen el sí. También la cadena de oro. Bueno.
Entiendo que hay un retraso cuando llega la voz, pero les vamos a pedir por favor que se mantengan un ratito. ¿Nos permiten ir a una pausa? Bueno, nos han contado que el clima de allá es como que aire helado, pero con solcito. O sea, eso que te pones en el sol y ya te calienta. Listo. Espérenos en el futuro, ya vamos con ustedes. Oye, hay gente que ha viajado hasta Nueva Zelanda para ver ganar a Perú, porque vamos a ganar, nada que jugar, vamos a ver ganar, no a ver jugar, a ver ganar a Perú. Génesis, escúchame, qué bien, de verdad, qué bien juegas, maneja la pelota, Génesis. Súper, súper bien. Es que tiene un secretito. ¿Qué? Ella jugaba fútbol. ¿Sí o no? De chiquita, ya no. ¿No ha visto cómo domina así las... No, las excelentes. Una pelota ahorita. Oye, una pelota, por favor, consígueme una pelota. Qué bien. Se va a poner sus zapatos, ¿no? Porque ahorita sé que se cae. Ay, se ha ido a traer la pelota, Le gana a Patricio, totalmente. A ver. Yo no soy buena, yo era buena antes. Ya no, y ahora de grande ya no. Escúchame, eres buena. ¡Mira! ¿Qué? Escúchame, mi enamorado hace eso. Oye, Génesis, se arrancha, chicha. Sí, es que me da pena. No, eres buena. O sea, si tú dices que ahorita no eres buena y antes eras buena, no imagino cómo eras antes. Guerrera. Igual, antes, chiquitita. Antes. Y es mi pasión, siempre me ha gustado. Pero con este piso rebaloso me caía. No, pero imagínate si acá había una dificultad y lo hacía bien. No me imagino. Te voy a invitar. A ver, ¿cuántas dominaditas podrías? Tengo que cambiar porque estoy mojada, pero ya. Ahora cuando estoy sequecita, les hago esta. Haces truquitos, ya la última, a ver, al toque nomás. ¿Qué hago? No sé. Dominaditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oye, con cambiada, 16. Tengo los pies mojados. Esto tiene la piel moja. Haces más de lo que en algún momento Facundo. Antes de mi tiempo, hasta que me cansaba, pero ya llevo un montón de tiempo que no juego fútbol. Oye, antes. Matías hacía al revés, o sea, así, mira. Así y como que para abajo, como si... Sí. Yo creo que a ti sí te sale, ¿ah? No sé, tendré que probar. Yo soy la que no sé algo, pero practico y ahí voy. Te sale. Pero me voy a cambiar porque estoy mojadita. Vaya, Génesis.